El primer caso no los envía Daimeri Frusella y Daimeri nos pregunta que cuál es la mejor forma, qué puede hacer una comunidad cuando tiene una junta de condominio o una persona en el cargo dentro de la junta de condominio que tiene más de 15 años, permanentemente ha sido reelegida en el cargo con un grupo mínimo de un quórum muy, muy bajito. Y ellos realmente consideran que es necesario poder renovar los representantes de la comunidad de copropietarios. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cuando una persona tenga 15, 14, 13 o más años de ejercicio en el cargo, lo primero que tiene que hacer una comunidad es activarse, porque hay que tener claro que en muchas ocasiones nos es muy cómodo, nos resulta muy cómodo que los vecinos tomen decisiones por nosotros, que otras personas se encarguen de solventar o hacerse cargo de nuestras responsabilidades y simplemente decidimos no participar. En esos casos que decidimos no participar, pues ocurren situaciones como esta. Personas que en un principio tienen muy buena disposición, buena voluntad, asumen cargos de junta de condominio, posiblemente se quedan solos porque gran parte de estos actos de, no vamos a decirlo que de tiranía, pero sí de autocracia se producen porque ellos se quedan solos en el camino. Y de ser así, de ser de esta manera, pues como dice que la gente se acostumbra, ellos se acostumbran a mandar y la gente se acostumbra a obedecer. Pero no es el deber ser, por eso es que estos cargos son alternativos, o sea, son alternables, deben ratificarse o renovarse un año, duran un año en el ejercicio de sus funciones. Entonces, al año, la comunidad de copropietarios puede hacer cosas. Lo primero que debe y puede hacer es organizarse en un grupo superior a un tercio del total de los inmuebles contados en alícuotas y solicitarle a esa presidenta o al administrador o a quien esté en el cargo que se convoque una asamblea de copropietarios con el propósito de elegir una junta de condominio tal y como lo ordena el documento de condominio o la ley, que dicen que son tres principales y tres supremos. Pero esa organización también requiere que haya un grupo de vecinos que decida salir adelante, que quieren que las cosas cambien y se han unido o se han reunido y han armado un equipo de trabajo que está dispuesto a ofrecerse al servicio de la comunidad para justamente para trabajar ese año en beneficio de todos ellos. Entonces, paso número uno, nos reunimos, creamos un equipo de trabajo, una opción, una propuesta al resto de la comunidad. Número dos, redactamos una solicitud respetuosa, muy respetuosa, donde más de un tercio de la comunidad de copropietarios le solicita a esa junta de condominio o a esa persona la convocatoria para que se deliberen los temas que ahí se indican. Y entre eso, por supuesto, la elección de una nueva junta de condominio, que es obligatoria, y de un administrador. Y aprovechar también para que esas personas procedan a rendir cuentas, porque la rendición de cuentas es muy importante. No puede pasar una persona en su cargo más de un año sin que entregue un informe de gestión de qué se hizo con el dinero de sus vecinos durante ese año. Y si durante 15 años no se ha entregado informe de gestión, pues no se han rendido cuentas, siempre queda a la mano que cualquier propietario, no hace falta que tenga un quórum aprobatorio de la comunidad de copropietarios, pueda dirigirse a un tribunal y solicitar la rendición de cuentas, que es una acción independiente que la puede solicitar cualquiera. Entonces, bajo esas circunstancias es que nosotros vamos a poder empezar a exigir nuestros derechos. Entonces, si esa persona, si esa junta de condominio no nos da respuesta en un lapso prudente, nosotros tenemos la opción de acudir al tribunal de primera instancia, al tribunal de municipio de la jurisdicción para solicitar
que esa convocatoria de asamblea, que no la está haciendo la junta de condominio o el administrador, proceda a hacerla un juez, proceda a hacerla un tribunal. Esa es la vía más expedita para hacerla. Y en esa convocatoria, que solamente debe ser la convocatoria, al momento de constituirse, si ella está presente, pues bueno, cada uno de ustedes toma acción, se prepara, presenta el informe, solicita la entrega del informe, promueve un grupo de personas que se postulan como miembros de la Junta de Condominio, promueve un administrador y genera una nueva dinámica en la comunidad. Pero la clave de una decisión como esta, en primer lugar, antes que la carta, antes que el tribunal y antes que el quórum, es que pueda haber un equipo de trabajo que pueda poner sus nombres a servicio de la comunidad. Eso es fundamental. Así que si usted necesita acompañamiento o quiere mayor información de cómo hacer esta convocatoria, puede ver en nuestro canal de YouTube. Hay muchísimos videos que hablan acerca de cómo solicitar la convocatoria en tribunal y puede guiarse por los videos educativos que ahí tenemos. Y si no, por supuesto, puede escribirnos a info@micondominio.com y desde ese espacio le daremos toda la información que usted necesita para eso. De esta manera le damos respuesta a Daimeri Frusciela, quien nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de micondominio.com.